La Feria de Abril llega a La Mancha y más concretamente a Ciudad Real, donde ayer se inauguró. Bueno, como saben, ahí se puede vivir el flamenco, la alegría de tierras andaluzas. Y nuestra compañera Rodelinda estuvo ayer en el alumbrado disfrutando del ambiente. Bueno, yo no sé si habrá aprendido a bailar sevillanas, pero me consta que no se lo pasó nada mal. Vean. Dicen que Sevilla tiene un color especial. Pero lo cierto es que Ciudad Real también lo tiene y hasta sevillana propia. La culpa la tiene Andalucía. Andalucía nos pierde aquí a los manchegos. Aquí Andalucía nos pierde a los manchegos y esto es mejor. Por eso y para los que no se pueden ir a la Feria de Abril, Sevilla viene a la capital culiparda. Santi, si Ciudad Real no va a Sevilla, que Sevilla venga a Ciudad Real. Habéis montado aquí una auténtica Feria de Abril. Sí, de eso se trataba, más o menos. De por lo menos recordarlo bien que se lo pasan por allá y recuperarlo un poco acá. Todo el mundo les ha traído siempre el baile de las sevillanas. Cuéntame, ¿los manchegos tenemos sangre andaluza en las venas o no? Sí, somos graciosos, simpáticos, un poco fuleros, pero... Bueno, Carlos, ¿cuántas ganas de cachondeo? Ya me das el finito que nos falta en esta Feria de Abril. Súmate aquí a la feria, que tenemos mucho cachondeo y mucha ganita de fiesta. ¿A qué sabe un fino tomado en La Mancha? Esto sabe a un sabor castellano manchego bueno y sevillano de arte. Cuéntame, porque seguro que hay mucha gente que nos está viendo ahora desde casa y no tiene la posibilidad de irse a Sevilla. ¿Qué le podríamos decir para que vinieran a la Feria de Abril, que igual lo tienen más cerca? Pues mira, que tenemos buen vino, buen jamón, queso manchego y luego pues deleitaros con toda la compañía que traemos. Es una suerte porque tenemos lo mejor de una tierra y lo mejor de otra. Sí, de verdad. Para mí, la verdad, la mayor fortuna. Nacer en Castilla-La Mancha y poder disfrutar de la tierra andaluza es mucho. Bueno, pues que hay un ambiente, como ya se puede observar, muy, muy aceptable, que tenemos pescaditos, que tenemos la morcillita manchega, el combinado manchego sevillano y que, bueno, que hay mucho arte y mucha alegría. Impresionante cómo bailan las chicas, sin ellas no habría Feria de Abril en Ciudad Real. Hombre, yo creo que son una parte muy importante, el baile, la juventud, la gracia. Es que es una suerte poder disfrutar de la venida de la primavera en tu propia tierra, aunque a nosotros también nos gusta muchísimo viajar, ir a Córdoba, ir a Sevilla, ir a Málaga, a las ferias que haya por ahí. Pues son 4 días que podemos disfrutar y yo de aquí no salgo ya, hasta el domingo ya no salgo, todos los días vestía, destrozar los zapatos nuevos, que mira, estamos bailando en el suelo y me los acabo de comprar. Y nada, bailar, bailar, comer, beber y bailar. Y a pasárnoslo bien, lo mejor que se pueda. ¿Se siente igual el flamenco en las sevillanas, aunque se sea de La Mancha? Sí, eso depende de la persona. Si tú lo llevas, lo llevas. Eso viene de serie. Y de serie también vienen las ganas de pasárselo bien. Motivos para venir sobra. El salero sevillano. También. Porque puede ser una noche inolvidable. Animaros, que esto es lo mejor de Castilla-La Mancha, lo mejor. Anima. ¿Cómo te animas? Con este tiempo que nos está haciendo. ¿Cómo te animas tú? ¿Te animas a bailar o no? Me animo a bailar sevillana y lo que haga falta. ¿No puedes venir a la Feria de Abril sin bailar? Pero yo puedo bailar contigo si quieres. ¿Bailamos los dos? Venga, vale, pues vamos a bailar. Yo no sé mucho bailar, ¿eh? Yo tampoco, así que estamos igual. ¡Ole! Ole, con el micrófono ole. Es un poco difícil bailar, pero se intenta. Ole. Sí, ya sé que me falta un poquito por aprender, pero menos mal que todavía tengo todo un fin de semana por delante. Sí que ha disfrutado, ¿verdad? Bueno, pues ya huele a feria en Ciudad Real.